El asambleísta Gabriel Rivera se pronunció sobre la oposición de los médicos a la vigencia de la penalización de la mala práctica profesional. Tiene que ver con la mala práctica médica conocida comúnmente o lo que nosotros hemos puesto en el Código Integral Penal, la mala práctica profesional. La Constitución y los organismos internacionales están absolutamente, son absolutamente claros en esto, tiene que tipificarse. Y habrá un grupo pequeño de médicos que diga que si es que se tipifica la mala práctica profesional, ellos se van a su casa. Nosotros no estamos legislando en contra de los médicos, estamos legislando a favor del Ecuador. No podemos legislar solamente a favor de un gremio. Nosotros les hemos dicho, si un médico, ningún médico sale de su casa y se pone su mandil en la mañana para ir a cometer un delito, nadie se va a imaginar eso. Pero habrá también, por ejemplo, muy común el tema de las cirugías estéticas, se pueden hacer 4 operaciones al día, pero un médico por ganar más dinero hace 10 y la novena se le muere, o la novena queda con muerte vegetal. ¿Se tiene que sancionar esa conducta o no? Desde luego que tiene que sancionarse, porque no solamente hay que legislar pensando en los médicos, sino que hay que legislar también pensando en los usuarios, pensando en las posibles víctimas. De manera que estamos buscando un punto de equilibrio entre el interés de ejercer plenamente una profesión tan noble como la médica y el interés de todos los ciudadanos, que también es recibir una atención médica por lo menos decente. ¿Qué pasa con un médico que cierra su clínica a las 8 de la noche teniendo los implementos y llega una persona en estado moribundo, un estado de un accidente, yo qué sé, ¿no es cierto? Y pide atención médica y dice, no, yo atiendo hasta las 8 y me voy a mi casa. Entonces habría que ver también, habría que establecer un equilibrio. Mire, los sabios griegos decían algo que a mí me gusta mucho repetir. La virtud está en el punto de equilibrio. Entonces necesitamos encontrar el punto de equilibrio entre el interés de ejercer una profesión y además el interés de la ciudadanía. Eso es lo que queremos. Jamás nos vamos a sentar a legislar en contra de los médicos, pero jamás vamos a virarle las espaldas a las víctimas, a los usuarios.